novedad. Contestó el otro, pero aquí en México no conocido, no nadie lo conoce este Rashonara. Dos países diferentes, Estados Unidos y México no es igual. Contestó el otro, ¿quién dijo de diferencia? Si hay una ciudad, todos saben, está público, todos se conocen, este Rashonara, entonces no es considerado Rashonara. Este necesita saber, esta halajá está escrito en libro profético. También en el libro Rosh Medavrim habló mucho sobre este tema. De, no, esta ciudad no nadie no sabe. ¿Qué importa que ahí sabe? Pero aquí nadie no sabe. ¿Por qué puede decir cosas de famoso? Porque todos conocen, no hizo ninguna novedad. Pero otra ciudad es novedad, es cosa nueva, está prohibido decir. Ahorita una persona tenía en la casa, que tenía? Medusa. Él dijo, ¿este medusa por qué puso así? ¿Por qué puso medusa? ¿Qué contestó? Para cuidar la casa. Esta contra la Tur. Tur dice, no diga de usted poner medusa para cuidar la casa. Usted pone medusa porque está en la pasuk. Está en pasuk, está en mitzvá, no es por cuidar. Y hoy yo escuché una cosa novedad. En mi vida no escuché. La primera vez era hoy. ¿Qué es? Le pidieron a una persona de escribir medusa, un sofer, ¿para qué escribir medusa? La atlaja. No tenía medusa de Leshem, no Leshem atlaja, Leshem ma, Leshem que duchas medusa. No hay otra. No puede hacer para Leshem atlaja. Medusa no escribir Leshem atlaja. Leshem que duchas medusa, Leshem duchas Hashem, nada más. Y quiere atlaja, estudia Torah. אבל לא, אסכיביר מזוזה לשם, קדושה זאת הכוסה. עושה, תהנה מזוזה, אבל תהנה מצלחה. עושה ותהנה מזוזה, תהנה שום בית אסכריתו. הוא לא פסן תהנה מזוזה, לא בא כמר הקסה. אז מה תהנה מזוזה? האמור שקוסה כתהנה להצלחה כל מיני פונמות. אבל לא פורס פונמות. פונמות מזוזה פור? שזאת התורה, קומפיל לדברי התורה. מצווה זה התורה, פונמות קומפיל למצווה זה התורה. אולטימו. Una persona, él compró un traje de Estados Unidos. ¿Qué ventaja tiene Estados Unidos? Tiene aquí una pluma de esta Naki de Chatnet. ¿Está bien? ¿Bonito? ¿Qué? ¿Un sello? Una etiqueta de esta que no tiene Chatnet. Naki de Chatnet, no tiene ningún Chatnet. Gusta mucho. El problema es el Shabbat. Él dijo, ¿cómo va a sacar? Este era... ¿Qué vale este traje? Solamente esta etiqueta. Entonces, ahorita, ¿puede ir con este en Shabbat o no puede ir? El problema por la etiqueta. La problema es por la etiqueta que está ahí adentro. Sí, ¿es cargar o no cargar? Tiene aquí etiqueta, aquí de Shabbat. ¿Está cosida la etiqueta? Sí. Sí, yo creo que no. Cosida, como... No importa. Así, muy común. Yo creo que se puede. Muy bueno. Usted sabe que usted es muy fuerte. No, Aram Weiss, el Minhat Yitzhak, dijo también de estar permitido, pero él dice que él no quiere decir tomar decisión antes de no ver de otro jajam y aceptar. Bueno. Entonces, ahorita usted de otro jajam y aceptó, y entonces tenemos avisado. Aram Weiss, gracias a Dios. Muy grande. Oh, ya quitó el problema. Ahorita quitó el problema porque tiene otro jajam. Le avisamos a la Roma, dijo, seguro que sí, porque es batel la Beget. A ropa muy más importante de una etiqueta chiquita. Pero los que revisan Chatnés en México le ponen etiqueta. ¿También ponen? Sí. Entonces no necesito comprar trajes de Estados Unidos.